en ese primer asalto ya ahí estaba cortado. Pero la actitud de Juan nos parece que un fuerte aplauso para los peleadores. Pedro Tamburano. Meksikanong nag-knockout sa dalawang Pinoy, naging mandatory challenger ni Pedro Taduran sa kanyang unang depyensa ng IBF strawweight title. Bago ang lahat mga kaibigan ay huwag niyo pong kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Nag-a-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo. Ang unang depyensa ng titulo ni Pedro Taduran laban kay Daniel Valladares ay babansagan sanang Fight of the Year contender. Sa halip, natapos ito nang wala sa oras dahil sa isang accidental headbutt. Sa labang ito ay underdog ang ating kababayan sa home court ng kalaban. Ginanap ang sagupaang ito sa Harden Cerveza Expo sa Guadalupe, Mexico. Ang ating kampiyon ay may kartadang 14 wins, 2 losses, 11 knockouts. At ang veterano na Meksikano na si Daniel Valladares ay may kartadang 22 wins, 1 loss at 13 knockouts. Sa pagsisimula ng unang round, parehong agresibo ang dalawang boxer, parang mga turo sa ibabaw ng lona. At sa hindi sinasadyang headbutt ay nagkaroon ng malaking sugat sa ibabaw ng kanang mata si Valladera. Primera de cambio. Una batalla de dos estilos bien parecidos que van al frente ambos luchadores. Y además en un ring bastante pequeñito. Mucha velocidad, profesor Irusta. Sí, señor. Velocidad, continuidad, actitud, con un público enfervorizado a favor del retador. Se escucha. 105 libras que conoce muy bien uno de casa. Un boy de Puerto Rico. Le enviamos un saludo hasta la Isla del Encanto. En sintonía también. Buscando el cuerpo. Es muy zurdo, en el sentido de que entiende muy bien los ángulos y lo estamos viendo ahí como saca la izquierda. En dos ocasiones con la izquierda, lo estaba esperando el cejita Valladares, justo cuando atacaba lo conectaba con la mano derecha. Hacia atrás iba el filipino. A ver, señores, a ver, cuando aprietan ese botón de la candelita. Buscaba el cuerpo, el cejita Valladares, a la marre iba el filipino. Oh, a ver, y hay un corte. Bueno, de estar en una zona que no parece excesivamente peligrosa. Es cierto. No, pero sí lo condiciona un poquito. Bastante. Convengamos en que esto es posible que pase siempre cuando pelean un zurdo con un diestro. Ahí está el choque, la cabeza. Accidental, ¿no? Accidental. Sí, completamente fortuito. Primer asalto de esta contienda pactada 12. Ahora tiene que luchar con esa cortada también el cejita Valladares. Sí, tiene que intentar que no le condicione, porque esto, ya sabes, es como cuando te das un golpe, cuando vas pensando, te cortas tú y vas pensando, no me quiero pegar con nada en ese corte, no me quiero pegar con nada en ese corte, y te das todo el rato en ese corte. Y trabajo también ahora del Codman en la esquina del cejita Valladares, ataca ahora. Taduran con todo, con esa mano izquierda. Ay, 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 señores. Se va a terminar el primero, últimos 10 segundos, ataca Taduran, respuesta ahora del cejita Valladares, se anima el público, apretando el botón de la candelita en el final del primer asalto, señores. Vamos a la pausa y venimos con mucho más, hay guerra deportiva. Cortado ya. Sa round 2, patuloy ang ginagawang pag-atake ni Taduran sa bodega ng Meksikano, pero ito'y nababalikan ng magagandang counter ni Valladera. Se lo damos a Taduran, 10 a 9. Esto recién empieza y está teñido del rojo sangre, del drama. A peleas duras y es habilidoso en los clics, lo hemos visto ahí. De Pacquiao Promotion, ¿no? Sí, de Manny Pacquiao Promotions. De donde es presidente nuestro amigo Sean Gibbons. Sí, señor, Sean Gibbons. ¡Que viva Sean Gibbons! ¿Eh? ¡Viva! Atacando Taduran con todo, al cuerpo y luego al rostro. Pero esa mano izquierda de Taduran cae siempre en la cortada que tiene. Es lo que decíamos, es como cuando tú te... Intentaba también con la mano izquierda, viene en guardia arriba para Pedro Taduran, que pegaba con la mano izquierda. Otra vez la izquierda en recto por parte de Taduran. Ahora abanicaba y aprovechaba.
el Cejita Valladares. Está tirando mucho. En ocasiones no deja de darle consejos a su pupilo. Se va a terminar el segundo. Buena izquierda del Cejita Valladares. También la combinación al rostro de Tadurán, señores. Se viene la pausa, se viene la pausa. Pero ya venimos con mucho más de ESPN Knockout. El mexicano. Sa pangatlong round ay nag-iba ng estilo si Tadurán at sa ulo ng Mexicano ang target. Dito makikita nating nasasaktan si Valladera at napapahawak na lang ito kay Tadurán. Porque va y viene, va y viene, va y viene. Julio Julianis, un combate como esperábamos. De tu... No, llevan un ritmo frenético siempre, van a la guerra y México-Filipinas además, pues la combinación no podía salir otra cosa más que esta batalla. Sí, señor, un Valladares que ganó 4 combates en 2019, 3 por la vía del knockout. Y ahí está de nuevo emanando sangre, sangre y sangre de esa cortada en el primer asalto. Ataca ahora el campeón del mundo. Atacaba el Cejita Valladares, señores. Ay, 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 ay. Cuando Valladares intenta clinchear, abrazarse, el filipino trabaja muy bien ahí. Qué guerra deportiva, Filipinas contra México, ya lo avisamos. Archi, conocida rivalidad. Tocado el ritmo que le dan a la pelea. Bastante sangre, ¿no? El cuerpo de Tadurán ya bastante. Fue producto de un cabezazo accidental. Si la pelea se detuviese por esa razón, por el corte, antes de finalizar el cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento. Pero es a partir del cuarto. Perdón, sería no contes. Es a partir del cuarto, cuando ya irían a las tarjetas. Pegaba con la mano izquierda bien. Tadurán, ahora el upper de mano derecha por intermedio del Cejita Valladares también con la mano izquierda. Se anima el mexicano. Ay, 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 señores. La candelita dice presente en tierra regiomontanas. De tú a tú enfrascados en una guerra deportiva. Qué combate, señores. Qué bien, ¿eh? Buena combinación. A dos esta batalla. Título mínimo, Federación Internacional de Boxeo, 10 segundos para que finalice el asalto. Izquierda de Valladares, también recibe por intermedio del filipino. Se viene la campana y está. Vamos. Sa pagtunog ng bell sa round 4 ay parang gusto nang tapusin ng dalawa ang laban. Gitgitan at walang umaatras sabay sa pagpapakawala ng mga suntok. Dito mas lalong napuruhan ang sugat sa mata ng Mexicano. Y arrancan con todo, señores. Con todo, mano izquierda de Tadurán, pero la respuesta del mexicano ahora trabajando el cuerpo. Ay, 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 apretaron el botón de la candelita temprano, profe Irusta. Sí, señor. En el round anterior le vimos 10-9 a Tadurán. Nada está escrito en esta pelea, es tremenda. Y una carnicería parece esto, Julius, bastante sangre. Sí, el Cejitas Valladares está en modo Arturo Gatti ahora mismo, con la cara llena de sangre, pero lanzándose a la guerra. Guarda, y le mandan a revisar médico. La herida. Sí, señor, están llamando al médico. Es bueno recordar el tema reglamentario. Matapos suriin ng doktor ang kondisyon ni Valladera, ay binigyan pa ito ng isang pagkakataon para ipagpatuloy ang laban. Claro. Un chance más. Y van a ir a las tarjetas. ¿Sí? Bueno, y aquí hay que entregarlo todo, porque si gana el asalto el Cejita, yo creo que la pelea puede quedar empate. Claro, la pelea ahora mismo es una pesadilla para los jueces, con los rounds muy competitivos todos. Y a ver. Y ahí va atacando, precisamente el Cejita Valladares sabe lo complicado de la contienda. Mano izquierda del mexicano, señores. Ay, 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 ataca Valladares, el público se anima. A esta pelea era un infierno peor todavía de lo que era. Bueno, señores, candelita de sobra en tierra regiomontanas. El Cejita Valladares sabe que van a ir a las tarjetas. Tiene un corte profundo en el ojo derecho. Lo pega a las cuerdas, Tadurán al campeón del mundo. El boxeador mexicano. Bueno, Julius, a ver qué pasa, ¿no? Incógnita total. Sí, esto sea como sea, si lo detienen antes de que acabe, de que acaben los 12 rounds o de que haya un KO, esto tiene que haber una revancha después, porque esto está siendo una guerra de las que merecen repetición. Y sí, señor, pegaba buena mano izquierda el campeón Tadurán. El corte profundo que tiene el Cejita Valladares. De nuevo Tadurán atacando esa misma zona con la mano izquierda. Van a detener cuando suene la campana, la tarjeta, la pelea, y van a ir a las tarjetas. Valladares está peleando de local, no lo olvidemos a eso, ¿eh? México, México, se escucha de fondo. Ahí va Valladares. Pendiente el referí.
porque está Durán, también ataca con la mano derecha ahora. Pegaditos ambos. Se le pega Valladares al cuerpo. Lo lleva por delante, sea como sea. Ejerce toda la presión. Derecha del Cejitas Valladares. Otra vez el Cejitas ahora. Cuando buscaba Tadurán, buscando la zona hepática el filipino. Ya se vienen los segundos finales del asalto. A ver, mantienen distancia ahora en el centro del cuadrilátero. Y ahí está la campana. Bago tumunog ang bell sa round 5 ay itinigil na ng referee ang laban. At dito, dalawang referee ang nag-score ng draw kaya mananatili kay Pedro Tadurán ang kampyonato ng IBF strawweight belt. 39-37, 39-37 in favor, a favor de Valladares. And both judges, ambos jueces, Johnny Davis y Ellis Johnson, they have the same scores of 38-38 even. Ladies and gentlemen, we have a bueno, y también draw. 38-38. No creo que les interese.